¿Me podría dar su nombre completo y su cargo que desempeña? Sí, Marta Catalina Barbosa Cepeda. Soy administradora. Ajá. Describa los obstáculos que impiden una comunicación eficiente dentro del mercado. Pues, para mí el principal problema con algunos de los muchachos, pues es que están bien... El principal obstáculo para mí es el teléfono, es el celular de los muchachos, ¿verdad? Porque por más que les prohíbo, por más que los descanso, ellos siguen trayendo su celular, o sea, se dan la maña, son bien listos. Y pues de que de alguna manera también, pues la desobediencia, ¿verdad? Yo por más que trato de... pues de tener una buena comunicación, una buena relación laboral, ¿verdad? Pero pues de repente tal vez también sea por la carga de trabajo que yo tengo, pues no es, ahora sí que no es suficiente, no es suficiente. Entonces pues es la carga de trabajo para mí. La carga de trabajo que yo tengo, ¿verdad? Y que pues tal vez me falte delegar a otra persona, para que esté más de una persona exclusivamente, para que ahora sí que esté más al pendiente de ellos. ¿Hay un reglamento interno que esté concreto, escrito aquí para los trabajadores? En el momento que ustedes contratan, ¿no tienen como un reglamento de cuáles son los impedimentos? Mira, sí lo tenemos, pero la verdad es que no lo aplicamos. Tal vez también ahí está el error de mi parte, ¿verdad? Sí. ¿Pero está visible? Por decir, ellos lo ven. No está visible. Ah, ok. ¿En qué estado se encuentra, en qué estado usted cree que se encuentra la comunicación interna y qué haría para resolver o mejorarla? Pues eso, ¿verdad? Lo que te acabo de decir. De que está mal la comunicación, yo lo sé. Sí. Sería ahora sí, pues, aplicar el reglamento, ¿verdad? Ahí se me solucionaría lo del teléfono, lo de los celulares, lo de las desobediencias y demás. Yo pienso que ahí está la clave, ¿verdad? Y también tal vez a lo mejor así ya ni necesitaría una persona para que se dedique a estar al pendiente de ellos. Es aplicar el reglamento, porque el reglamento pues sí lo tenemos. ¿El personal de nuevo ingreso recibe una capacitación de forma general en cuanto al funcionamiento interno del negocio, o recibe una capacitación dependiendo en qué área se desempeña? Es dependiendo en qué área se desempeña. Si es una cajera, la ponemos a capacitarse pues en la caja, ¿verdad? En la caja registradora, con la cajera dándole indicaciones y enseñándole a trabajar igual en cualquier área. Al principio usted me había dicho que las personas o el personal que tiene desempeña varias funciones, de cajero, a veces van de abarrotero, etcétera. ¿Usted no cree que esto sea un problema en cuanto a la identificación de funciones de la... Bueno, eso es en cuanto terminan su tiempo en caja, ¿verdad? No es que si está en caja tenga que estar, lo pasamos a otro departamento, ¿verdad? Haz de cuenta que si la cajera, el turno de la tarde entran a la 1:00, él sale a las 3:00 una persona, ¿verdad? Entonces ahí ya lo podemos, en esas horas, en lo que llega su hora de salida, sí lo podemos poner a hacer otra cosa, ¿verdad? Lo mismo los que entran en la tarde. Para el público externo, ¿existe una forma de distinguir los cargos que hay en el mercado? El gerente, el subgerente, el encargado, el abarrotero, el cajero, el carnicero, el de almacén. ¿Hay distintos uniformes que distingan o por el color o por un logotipo, etcétera, no, por el mandil? No tenemos nada. ¿No? No. ¿Es necesario fijar un lugar específico para realizar juntas de trabajo? Y si no se realizan, ¿cómo se plantean las problemáticas, dudas o cómo lo solucionan? Usted como encargada.
Pues yo lo hago hablando con cada uno, ¿verdad? Hablando con cada uno, ¿verdad? Según pues lo que el requerimiento que yo tenga de cada uno, ¿verdad? Sí. Pero no tienen sesiones o no tienen juntas semanales. Semanales o al mes. No, no, no. Al mes dependiendo cómo les haya ido en la administración o si un producto no se está vendiendo tanto, pues tiene la junta con los encargados de ventas o algo, ¿no tiene ese tipo de juntas? No, no tenemos ese tipo de juntas. ¿Y cómo percibe usted como directiva la relación laboral dentro de los empleados o el compañerismo que hay laboral? ¿Y esta relación cómo afecta a los clientes? Pues mira, a los clientes en verdad no les afecta, ¿verdad? Porque pues aquí siento yo que pues que tenemos un buen trato con los clientes. Lo que sí, pues a veces entre los mismos compañeros, ¿verdad? Pues sí tienen ellos, entre ellos, cierto tipo de inconveniencias, ¿verdad? De fricción, de que no, entre ellos, pero es entre ellos, y eso siento que pues, al cliente no, yo me fijo que al cliente no le, pues no le afecta, ¿verdad? ¿Algo más que no, otra pregunta? Bueno, pues ya sería todo. Es todo. Muchas gracias. Bueno. Gracias.